January straight. Bueno, es sábado, día, la verdad, precioso, no hace nada de frío, no hay muchas nubes, un poco de sol. Salí, corrí 6 millas hoy, por primera vez como en 5 años, así que ya esa parte empezó bien el día. Y bueno, decidí, estamos aquí en Gotemburgo, teníamos dos opciones, ir al sur hacia Dinamarca o al norte hacia Noruega. Esa es la ventaja de estar en estos países escandinavos que están relativamente cerca uno del otro, así que vamos a ir a almorzar a Noruega y regresar a Suecia por la tarde noche. Estamos manejando la Volvo V60 diesel, echamos 500 coronas y prácticamente se llenó el tanque, y otra vez tenemos ahora un rango de 730 kilómetros con un tanque de diésel. Impresionante el rendimiento del diésel, y una pena que en Estados Unidos, por el escándalo de Volkswagen, prácticamente todos los fabricantes, incluyendo Volvo, han abandonado los planes de diésel. Este modelo en particular obviamente no está disponible en Estados Unidos, pero acá en Europa se pueden manejar y realmente es una maravilla. Así que vamos a Oslo, según aquí la navegación. Vamos a llegar, nos va a tomar 2 horas 54 minutos, 178 millas, y vamos a llegar a las 2 de la tarde, así que perfecta hora para almorzar en Noruega, y más tarde regresaremos a Suecia para cenar allá en la noche. Así que vamos a Noruega. Cargamos el tanque de diésel y inicialmente nos daba una lectura un poco más baja, pero ahora que ya estamos aquí en la carretera, yendo con el autopilot, o el pilot assist, mejor dicho, este Volvo V60 nos está dando una lectura de 890 kilómetros con el tanque lleno, y promedio, después haremos la conversión, de 5.5 litros por cada 100 kilómetros, o sea que fácilmente vamos a poder ir Suecia, Noruega, regresar, y vamos a tener todavía más de la mitad del tanque, calculo, porque no es tanta la distancia. Un rendimiento espectacular. Obviamente los combustibles acá en Europa son bastante caros, pagamos 500 coronas y el cambio, la conversión es 9.7 coronas por dólar, así que más o menos 10 por 1, llenamos medio tanque, casi 50 dólares, así que no es barato el diésel, pero como vemos aquí con la tecnología y la ingeniería de Volvo, es muy eficiente. Aunque me han criticado alguna vez por hacer esto, esta es la demostración de cómo funciona este fabuloso sistema de Volvo, en el que el auto prácticamente se conduce solo, incluso en estas ligeras curvas. Ahí me pidió volver a tomar el volante porque no permite hacerlo durante más de unos 20 segundos. Pero de hecho el auto va leyendo las líneas en la carretera. Y aquí tenemos otra demostración de cómo va tomando esta pequeña curva centrado en el carril, sin ningún tipo de problema, a 120 kilómetros por hora, unas 65-70 millas por hora, y ahí nos pide otra vez volver a tomar el control del volante. Pero aquí vemos cómo la conducción autónoma está avanzando rápidamente. Este es un nivel 2 todavía, porque se necesita todavía el control absoluto del conductor, pero Volvo ya está haciendo pruebas aquí en Suecia para conducción autónoma de nivel 4 y eventualmente de nivel 5, en el que todo el control del auto lo lleva el propio sistema que lleva instalado. Aquí hay, bueno, de hecho parece que hay algún control fronterizo, porque hacen reducir la velocidad a 30. Tienen estos brazos que bloquean, las barreras que bloquean aquí el tráfico, pero veremos qué es lo que hay aquí efectivamente, si nos pedirán pasaporte, algo, hay una cola.
vamos a tener listo por si acaso. Que algunos guardias que nos están indicando el camino. Pero bueno, ese es el control fronterizo entre Suecia y Noruega. Saludar a un policía y seguir el camino. Turn left onto Svendborgvej, then at the roundabout, take the second exit to merge onto Eslövien. Letrero a Oslo y seguimos entonces. At the roundabout, take the second exit to merge onto Eslövien. No hizo falta el pasaporte. Bueno, ya entramos aquí a las afueras o al centro de Oslo. Típica ciudad europea moderna con mucha construcción. Muy ordenada, por supuesto. Es sábado, así que no hay mucho tráfico. Y hemos encontrado algún lugar para estacionar y seguramente un buen lugar para comer algo. Bueno, regresamos a Estocolmo y estamos por terminar este primer viaje a Suecia. Disfrutamos mucho el país, como dije, durante el manejo de aquí a Gotemburgo, a Oslo, de regreso a los dos lugares. Muy ordenado, muy civilizado, la gente respeta y quizá esa es la gran diferencia con algunos de nuestros países. Y algo que siempre se aprende en los viajes es eso, lo que son las costumbres de cada uno de los países. Y bueno, disfrutamos también mucho de esta Volvo V60 2019 diésel. Impresionante el rendimiento, todavía nos quedan 200 kilómetros de rango. Aquí tenemos 17 a donde vamos a ir a entregarlo y de ahí al aeropuerto. Así que un viaje completo. Nos vemos la próxima desde cualquier otra parte del mundo. Nosotros vamos a entregar este auto completo, sin ningún rayón, sin ningún tipo de problema. Ningún ticket de speeding tampoco. Así que hasta la próxima.